Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy, horóscopo Libra 2017 Chile viene dado por horóscopo de fuego, el horóscopo de Enrique. Tambores de fuego sonando hoy, anunciando la llegada de la luz del Espíritu Santo. Mensaje de luz para las naciones del mundo del Espíritu Santo. Si usted lo recibe, recíbalo en bien. Libra, te aparece marcada 5 de espada, la carta del 5 de espada. Libra, la carta de la angustia. Y por supuesto, la carta del rey de copas. Sí, señor, amigas, amigos. De alguna manera, ya voy, te voy a hablar, Libra. Pero antes, déjame contarte unos aspectos astrológicos con los cuales podemos meditar en este 2017. Horóscopo de fuego, porque el fuego es vida. Así como el sol da vida a la tierra, el fuego también nos ilumina, nos da luz. Si usted, amiga, amiga, hoy siente el fuego de luz, la luz, el horóscopo de fuego trae luz, la luz a su corazón, luz a su mente, hágamelo saber en los comentarios. Venus en casa 3. Así que como pareja, ir juntos a la playa o a la montaña les permitirá compartir esos momentos especiales. Así también, si deciden salir en grupo, las estrellas brillarán para ustedes. Venus cuadratura Saturno. Así que en una noche de copas, el baile y el romance los une hasta el amanecer. Marte en casa 5. Sorpresas que no están a la altura de los anhelos internos. Seguimos. Amigas, amigos. Horóscopo Libra 2017. Caracterizado por el 5 de espada y la carta de la angustia, así como la carta del rey de copas. Sí, señor. Libra, Júpiter en Libra. Así que salir a bailar y disfrutar eventos donde la potencia y velocidad de los autos y máquinas quede evidenciada será algo que combinará con tu potente inteligencia. Recuerda que tu gran magnetismo personal se proyectará a tu entorno. Así que actividades vinculadas con subir la montaña, acampando al aire libre, podrá ser una combinación muy importante si comparte con grupos de personas. Así, amigas, amigos, ahora me toca contarles qué significa esto desde el punto de vista de las cartas. Cuando se dice que así que salir a bailar y disfrutar eventos donde la potencia y velocidad de los autos y máquinas quede evidenciada, rey de copa, ¿okay? Será algo que combinará con tu potente inteligencia, rey de copa, rey de copas. Recuerda que tu gran magnetismo personal se proyectará a tu entorno, así que actividades vinculadas con subir la montaña, acampando al aire libre, podrá ser una combinación muy importante si comparte con grupos de personas. Así que subir a la montaña, acampar, así como nos lo dice esta carta, ¿ok? Acampar, grupos de personas, compartir. Cuando se habla de acampar, también interviene el 5 de espada, ¿ok? Esas son las cartas para ti, amiga, amigo de Libra. Especial para Chile 2017, dado y patrocinado por el horóscopo del fuego. Fuego para la vida, fuego para brillar. Si usted, amiga, amigo, siente hoy en su corazón luz, en su corazón, en su mente, hágamelo saber en los comentarios. Vamos ahora con Linterna Verde, un mensaje especial que he traído para ustedes, porque hay que estar también al día que está pasando en las películas, en los cines, para entender cómo evoluciona la vida. No nos podemos quedar atrás, ¿ok? Por eso el horóscopo de fuego también trae actualidad, entretenimiento, ¿ok?
Linterna Verde, cita textual de Wikipedia. Linterna Verde, en inglés Green Lantern, es el alias de varios superhéroes de la ficción del universo DC, los cuales se caracterizan por un anillo de poder y la capacidad de crear manifestaciones de luz sólida con los susodichos anillos. El primer Linterna Verde, Alan Scott, hizo su debut en julio de 1940 en el All American Comics número 16, portada de Cheydon Moidoff, durante la edad de oro del cómic americano. Su creación se la debemos al guionista Bill Finger y al dibujante Martin Nodel. Cada Linterna Verde posee un anillo de poder y una batería en forma de linterna que garantiza a su portador la posibilidad de manifestar una gran variedad de poderes. Algo común entre todos son el poder de volar y el hecho de que todos los efectos de poder se manifiesten acompañados de una luz verde. El anillo está considerado dentro del universo DC como una de las armas más poderosas jamás creadas y como algo muy peligroso en las manos equivocadas. Mientras que el anillo de Linterna Verde de la Edad de Oro, Alan Scott, es impulsado por la magia de anillos utilizados por los Green Lantern Corps, son creaciones tecnológicas de los guardianes del universo, los cuales son asignados a aquellos candidatos que son considerados dignos de portarlo. Fin de la cita textual de Wikipedia. Así, amigos, amigas, vamos a ver, me interesa saber qué hay detrás, qué poderes espirituales hay detrás de este superhéroe. Ay, mira qué bonito, el sol, es un superhéroe de luz, sí señor. Vamos aquí, ¿qué es esto? ¿Qué sale? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué belleza de poderes espirituales! Está, ¡wow! La rueda, el sol, todo gira en círculos, ¿no? ¡Qué bien! Me gusta mucho Linterna Verde. ¡Wow! Es un superhéroe marcado por la carta del sol. Miren esto en pantalla. Es muy bonito. Me gusta mucho porque el sol es, representa, bueno, está... Este es un horóscopo de fuego. El sol irradia luz, pero está basado prácticamente en su, digamos, actividad interna, que en la cual genera inclusive bolas de fuego. Así que nada, perfecto que aparezca la carta del sol en un horóscopo de fuego, especialmente hablando de Linterna Verde, que es una creación de la DC Comics, ¿ok? Se dice que posee un anillo, es que posee un anillo de poder y una batería en forma de linterna que garantiza la posibilidad de manifestar una gran variedad de poderes. Gran variedad de poderes, eso es el sol. Algo común entre todos son el poder de volar y el hecho de que todos los efectos de poder se manifiesten acompañados de una luz verde. Esa luz verde es el resplandor de la esperanza en esta bellísima carta. ¿Ok? Que ese anillo en manos equivocadas puede ser algo muy peligroso. Lo está dando la carta de la rueda. ¿Ok? La carta de la rueda viene a dar esa información. Bien, amigas, amigos, ¿qué les puedo decir? Me siento sumamente feliz. Hoy he compartido el horóscopo de fuego, pero también, de alguna manera, Libra, horóscopo Libra 2017 Chile. Sí, me siento muy feliz con todas y todos de compartir, de romper paradigmas, porque siempre se dice que el fuego es, lo han satanizado, y resulta que el infierno está en el centro de la tierra y toda una satanización con el fuego. Y resulta ser que en el centro de la tierra está nada más y nada menos que se genera el campo electromagnético del planeta Tierra, del cual todas las especies nos beneficiamos, porque entre otras cosas, por ejemplo, a las ballenas los ayuda nada más y nada menos que a ubicarse en el tiempo y en el espacio. Imagínense ustedes. En el caso de los seres humanos dice que el electromagnetismo tiene que ver con el nivel de cordura que podamos tener, y la falta del electromagnetismo en ciertas zonas se dice que también hay algunos estudios científicos que han revelado que tiene ciertas influencias sobre el ser humano a nivel de la psique, ¿okay? Bueno, amigas, amigos,
Horóscopo de fuego, este no es un horóscopo de debiluchos. Miren la cantidad de poderes espirituales, esto es de fuego, ¿ok? Yo les mentiría si vengo hablándoles con una voz suave y ligera de agua, porque eso es mentira. Mi horóscopo hace años sí era de agua. Mi horóscopo hace años sí era de cristal, pero ahorita mi horóscopo no es ni de agua ni de cristal. Mi horóscopo, amigas, amigos, tengo que decírselos, ya evolucionó. Mi horóscopo es de fuego. Así que hoy, el horóscopo de Enrique, horóscopo de fuego para las naciones del mundo, marcado por toda esa cantidad de poderes espirituales, ¿ok? Imagínense ustedes todos los poderes espirituales que están reunidos. Así que es un horóscopo de fuego y de fuerza. Recuerden el mensaje del Maestro Buda para las naciones del mundo. Él brilla con su flor de loto para las naciones del mundo y, por supuesto, la Madre Celestial, que cada día hoy nos da un abrazo porque está súper feliz la Madre Celestial. Recibamos con luz en nuestro corazón el abrazo de la Madre Celestial. Nos despedimos de los tambores de fuego, a los cuales siempre nos acompañan. Recuerden, amigas, amigos, este fue el horóscopo de Enrique, horóscopo del fuego. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.